Buenos días, amigos. Hola, Ryusei-kun. Listísimo para la escuela ya, papito. Terashai, mi amor. Que te vaya bien. Bye, bye. Ah, no está lloviendo todavía, ¿verdad? Yo pensé que sí estaba lloviendo. Está muy nublado. Pero bueno, lo que pasa es que ayer en la noche estuvo lloviendo un poco. Y supuestamente toda esta semana va a haber lluvia. Que incluso vean cómo tengo mi jardín. Porque moví mis plantitas allá para que les cayera el agua de lluvia. Ya hoy las voy a regresar. Y quiero limpiar mi patio porque hay un montón de hojitas de rosas aquí tiradas. Buenos días, Yuri-chan. ¿Lista para la escuelita, mi amorcito? Sí. Oigan, y pone el evento aquí porque luego siempre se le olvida. Y luego ya como quiera se le olvida. Aunque lo traiga cargando. Y siempre se enoja cuando yo le digo, Yurika, no vayas a olvidar. Sí, ya sé, ya sé. Y luego, ay, sí, ya se me olvidaba. Bueno, adiós, mi amorcito. Que te vaya bien. Dios te bendiga. Bye, bye. Pues al parecer no va a llover, amigos. Entonces, pues voy a limpiar un poquito aquí mi jardincito. Voy a acomodar mis plantas. Vean nada más cómo está este rosalito, amigos. Ven que se los he estado mostrando últimamente. Pero siento que ya han estado abriendo más rosas. Vean, se ve súper precioso, amigos. Todavía faltan varias rosas porque abran, pero vean, así se ve, o sea, está espectacular. No me he tomado ninguna foto en mi rosalito, amigos, pero vean, se ve divino, divino, divino. Wow, me encanta. De la parte de acá atrás, vean, también se ve súper bonito. Ay, amigos, está hermoso, hermoso, hermoso. Y debo tomarle videos porque, les digo, es la primera vez que lo vemos así. Y fíjense que se me llenó de oidio, que es esta plaga de polvito blanco. Ven que yo estuve tratando de controlarle todas las plagas y eso, por lo menos no le cayó la plaga de los gusanitos, y el oidio sí le cayó, pero un poquito tarde. Entonces vean, a pesar de que tiene oidio, floreció súper bien, porque lo que hace el oidio es que afecta a las flores y hace que no abran, como que deja los botones cerrados y no abren luego las flores, o abren pero todas deformes, ¿no? Pero estas abrieron súper bonito. Es que aparte de aquí Japón es muy húmedo, amigos, y sobre todo en este mes, que es el mes de lluvias, demasiada humedad, y ahorita ya no le puedo poner ningún pesticida ni nada para controlar las plagas. Ya ahorita que tiene flor, ya no. Si no, las flores se hacen feas, amigos. Así que vean, pues bueno, disfrutemos este espectáculo. Y vean estas rositas de acá, amigos. Ya están abriendo también. ¡Qué hermosas!
Oigan, vean toda la basura que saqué, amigos. Media bolsa, nada más de limpiar este trámite de aquí, vean. Porque ya tenía mucha hierba. Ya se ve bonito porque quiero tomarme unas fotos aquí con mi rosal. Pero con todo eso feo, pues no, no iba a lucir, ¿verdad? Así que vean, ya se ve bonito, ya se ve limpio. Oigan, pues ya me puse un poquito de maquillaje y me peiné las greñas. Tuve que prender la luz porque ya se nubló, amigos. No está lloviendo, pero ya se nubló el día. ¿Quién sabe si vaya a llover el día de hoy? Y pues hoy es jueves, ya por acá. Se me ha ido súper rápido la semana. Y el día de hoy, ¿saben qué? No me acordaba que el día de hoy tengo que ir a comprarle un traje de baño a Ryusei. Porque en su escuelita ya el lunes ya van a comenzar a tener clases de natación en la escuela. Porque pues ahí tienen la alberca. Pero ¿saben qué? O sea, sí hay días que hace calorcito, amigos. Pero todavía en las mañanas está frío. Incluso Ryusei todavía se lleva sudadera en la mañana. Entonces no sé cómo esté el agua de la piscina, la verdad. Yo creo que va a estar helada, amigos. Como que este año, pues nada más no se quiere dejar venir el calorcito todavía. Y aparte pues les digo que ya están comenzando las temporadas de lluvia, entonces refresca un poquito más. Así que pues bueno, tengo que comprarle un traje de baño a Ryusei. No me acordaba porque el del año pasado ya no le queda, está muy pequeñito. Entonces tengo que ir a comprarle un traje de baño a Ryusei. También el día de hoy quiero ir a comprarme una prueba de embarazo porque el día de mañana tengo cita con mi ginecólogo. Y ven que yo les dije que me dijo que me hiciera una prueba de embarazo otra vez para ver que todo pues esté en orden, ¿no? Y pues voy a ir con el mismo doctor, amigos. Yo sé que varios me dejaron comentarios ahí en el video donde también se molestaron igual que yo, que por el maltrato que me dio el médico. Y pues tienen razón, amigos. La verdad, yo no pienso regresar con ese doctor. Ahorita voy a ir mañana a mi última cita. Supongo yo que va a ser la última cita porque pues ya él me ha estado dando seguimiento, aunque no el correcto, bueno, no como yo hubiera deseado, pero al final de cuentas él es el que me ha estado viendo, así que mañana, que es la última consulta, voy a ir para ver qué me dice y después de ahí voy a sacar cita en otro hospital. Ahorita no he ido al otro hospital porque estoy esperando un documento que me tiene que llegar del gobierno porque cada año me toca examen médico. Entonces dentro de poco me toca ese examen y lo quiero juntar con una visita. No sé si al hospital, porque yo la vez pasada fui a un ginecólogo particular también. Y recuerdo que ese doctor, aunque era mayorcito, me trató muy bien, amigos. Me gustó y era su forma de hablar, también era muy empática, muy, o sea, lo sentí muy agradable. Lo que pasa es que, ¿saben qué, amigos? Yo con este doctor al que voy a ir mañana, ya. O sea, ahorita ya, no sé si decir lo perdoné, o no sé si es esa palabra la que va, pero bueno. Ya ahorita que estoy bien físicamente y anímicamente, pues ya digo yo, bueno, pues ya nada más voy a ir a mi consulta mañana y ya que me diga lo que me tenga que decir y ya, o sea, nada más para cumplir con mi cita, ¿no? Y ¿saben qué? Este maltrato que yo tuve de este doctor, no es la primera vez que me ha pasado, amigos, con los ginecólogos. Incluso, ven que yo les conté mi experiencia anterior cuando yo tuve un aborto y ese fue el médico del hospital aquí de la ciudad donde yo vivo. Fui y me atendió y también yo recuerdo que en ese momento, les digo que la primera vez a mí me pegó muchísimo más porque pues era la primera vez que me pasaba y yo no sabía bien qué onda y pues obviamente anímicamente me pegó, ¿no? Fue muy duro. Y yo recuerdo que ese ginecólogo también, igual o peor que el de acá, ¿no? Así de que, ay, pues es normal, que no sé qué. O sea, hasta, no, o sea, cero empatía, amigos. Y yo recuerdo que yo lloraba en la consulta y el doctor todavía se me quedaba viendo así como diciendo, bueno, ¿y esta mujer cuándo va a dejar de llorar? Y pues la verdad también con ese doctor así como que yo lo sentí medio, ay, ni modo, ¿no? Pero después de que tuve ese aborto, como al mes y medio quedé embarazada de Ryusei. Entonces ese mismo médico me siguió atendiendo y yo recuerdo que al principio no me gustaba ir con él, amigos, porque yo sentía que a nada le tomaba importancia, nada de lo que yo le decía. Por ejemplo, si yo le decía, ay, doctor, es que sabe que este mes en especial me ha dolido mucho la cabeza, ah, es normal, y yo no me puede dar nada, no, aquí no se toma nada, no, se deben de aguantar, las mujeres embarazadas todas pasan por eso, a todas les duele, a todas no sé qué, todas vomitan, todas se sienten mal, ¿saben? Como que cualquier cosa que yo le preguntaba era, todo es normal, aguántese. O sea, ese tipo de doctor, ¿sabe? Al principio les digo, a mí me chocaba ir con ese médico. Lo que sí les sé reconocer es que siempre me cuidaron bien. O sea, siempre en las citas veían bien al bebé, me veían a mí, ya saben. Pero en la manera de hablar, o sea, cero empatía. Y ya después con los meses como que me fui acostumbrando a ese trato que me dio el médico. Como que caí en cuenta que era su forma de ser. Aparte, amigos, yo no sé, aquí en Japón, no sé si también aquí porque es una ciudad pequeñita, no sé qué pasa, pero la mayoría de los ginecólogos son hombres. Aquí nunca me ha tocado ninguna ginecóloga mujer.
mujer. Nada más cuando nació Ryusei, el médico que me dio seguimiento durante pues el embarazo, él no fue el que me atendió en el momento del parto. Ahí sí fue una doctora, eso sí me acuerdo muy bien. No era él, era una mujer. Pero de ahí en fuera nunca me han atendido mujeres, amigos. Aquí en Japón ya saben que mucha gente habla sobre el machismo que hay en Japón y todo eso. Y bueno, yo, como les he comentado, yo siento que en el ámbito social eso del machismo no es tan bueno. A mi punto de vista o en base a mi experiencia, no siento que sea tan así, porque yo siento que los hombres aquí saben hacer de todo, no sé. Lo que sí siento yo mucho es que todavía, obviamente, en Japón sí hay mucho machismo en lo laboral, y eso tiene que ver también con las profesiones. Por ejemplo, no sé si recuerdan que yo hace tiempo les platiqué que en Japón no hay mujeres directoras de escuela. No hay, amigos, todos son hombres. No hay ni una sola mujer que sea directora de una escuela. También de la sociedad de padres de familia, el jefe siempre de la sociedad de padres o del sindicato escolar siempre es hombre, nunca hay ninguna mujer. Y así en muchísimas profesiones donde nada más son puros hombres y hay muy contaditas mujeres. Obviamente ahorita ya con el paso de los años ya las mujeres aquí en Japón también están sobresaliendo un poquito más. Incluso se ha hablado mucho del tema últimamente, como ahorita las mujeres ya están tratando de ganarse un lugar aquí en Japón, pero pues les digo, en muchas profesiones todavía abundan los hombres, y yo siento que en el área de ginecología la mayoría son hombres, y la mayoría de doctores que hay aquí son ya mayores de edad, no son doctores jóvenes. Una vez nada más me tocó un doctor muy muy joven, pero de ahí en fuera la mayoría son un poquito mayores. Entonces imagínense, una persona mayor con unas ideas o pensamientos diferentes. Yo les dije que a mí, incluso cuando mis hijos nacieron, nunca me ofrecieron epidural. O sea, para el médico era así como que no, o sea, aquí todo es natural, ¿no? Yo sé que ahorita en varias clínicas de Japón, si saben buscar, ya ofrecen la epidural. Oigan, ya está lloviendo. Pero a mí no me dieron esa opción. O sea, aquí todavía donde yo vivo, recuerdo que eran como más radicales, y entonces el trato de los médicos también, imagínense, con las edades que tienen, siendo hombres, o sea, ya se imaginan ustedes. Entonces yo, la verdad, ya ahorita, o sea, sí me molesta mucho, pero digo yo, bueno, no hay de otra, voy con el doctor que me vea, ya que me diga lo que me tenga que decir y ya. La vez pasada que fui me pegó muchísimo porque pues obviamente estaba súper sensible, estaba desgastada en todos los aspectos y sí me dolió mucho. Ahorita que ya voy con la cabeza fría digo yo, ay ya, nada más que me revise, que me diga lo que me tenga que decir y ya, ¿no? Pero les digo, desafortunadamente esta experiencia la he tenido no nada más con ese doctor, sino que me ha tocado varias veces, y pues luego uno se molesta más porque uno dice, sí, pues por más doctores que sean, por más que hayan estudiado, o sea, un hombre nunca ha tenido una menstruación, un hombre nunca ha sufrido un embarazo, un hombre no se puede poner en el lugar de una mujer para saber. Cuando tú le dices, oiga, me duele esto, y que ellos así como que, es normal, o sea, que es normal, ellos ni siquiera saben, ni siquiera se pueden imaginar cómo es ese dolor. Así que por eso yo creo que también, aparte de todo, pues el ser hombres y haber crecido en esta cultura japonesa de generaciones pasadas, yo creo que por eso están más chapados a la antigua. Ahorita las nuevas generaciones de japoneses han estado cambiando mucho, amigos. Japón ha estado evolucionando muchísimo, igual que nuestros propios países, ¿no? Porque, por ejemplo, en la época de nuestras abuelas era muy diferente, ¿no? Incluso en la época de nuestros papás también. Y ahorita poco a poco, pues, todo ha ido, ya saben, ahorita las nuevas generaciones. Y en Japón es igual, amigos, es igual. Obviamente hay muchas cosas de la cultura que todavía están muy presentes, pero Japón también ha ido cambiando. Pero, pues, todavía le falta también en muchos aspectos. Y como les digo, Japón tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas. Y, pues, les digo, entonces, mañana tengo mi cita, voy a ir con el médico ya que me dé seguimiento y a ver qué me dice. Así que pues bueno, hoy voy a salir también a eso, a comprar mi prueba de embarazo. Y pues hoy tengo varias cosas que hacer en la computadora, amigos, tengo muchas pendientes, así que me voy a apurar y pues así va a ser mi día de hoy. Oigan, y como que esta lluvia está espantaflojos, amigos, como que quiere llover pero no se deja venir completamente la lluvia. Recuerdan que hace días la fresita estaba verdecita, amigos, pues vean, ya se puso roja, está bien bonita. Y estas de acá también ya están bien maduritas, vean, están saliendo más fresas, incluso vean, creció bastante, vean. Oigan, pues ya es mediodía por acá y este va a ser mi menú del día de hoy porque, chachán, tengo una visita. Entonces Rosa me trajo todo esto, amigos, vean, esto es mentaico, ¿verdad? Chica. ¿Ah, taraco? Ah, es que se ve muy rojo. No, taraco. Es que el mentaico es la hueva de pescado.
pescado cruda con picante. Y el talaco es el que no tiene nada de picante, amigos. Así nada más. Y pues bueno, eso trajo Don Sin Rostro con udon. Y esto es lo que hice en la mañana para los oventos. Porque a Don Sin Rostro no le hice ovento, amigos. Nada más a Yurika. Me dijo, no, esta semana te la doy libre. No hagas ovento. Así que bueno, y te da aquí más, amigos. Oigan, ya desde hace rato que se fue Don Sin Rostro. Ven que vino a comer. Vino rapidísimo porque hoy tenía una reunión aquí cerca de casa. Yo ya me voy a hacer las compritas que les dije. Me ando poniendo mis zapatos, porque ya saben que aquí adentro de la casa no se pueden usar zapatos. Oigan, y vean, ando bien picoteada de lo del campamento aquí en la espalda, amigos. Los bichos hicieron fiesta. Así que bueno, pues vámonos. Bueno, pues ya llegamos al centro comercial. Lo bueno que ya dejó de llover, amigos. Aquí abajo es como supermercado, hay tiendas. Y arriba es el centro comercial, como tienda de ropa y accesorios. Vean nada más, ahorita todo lo de verano. Están bien bonitos los abanicos, vean, están hermosos. Así andan las japonesas en el verano, amigos. Con sus mangas largas, sus mascadas para cubrirse el cuello, el gorro, abanicos y su sombrilla, para que no les dé nada el sol. Ah, vean, aquí está todo lo de alberca. Los trajes de baño, las toallas, todo. Ryusei tiene de estas bolsitas de plástico. Aquí lleva su traje de baño, pero yo creo que se la voy a cambiar por una de estas. Porque dice que ya no es ningún niño chiquito. Pues listo, amigos. Tenemos el traje de baño. Vean, nada más es el short, porque la parte de arriba Ryusei tiene, aunque generalmente los niños en la parte de arriba no utilizan, los varoncitos. Y aquí mismo tiene esta como pegatina, porque se le tiene que poner el nombre, se tiene que poner una etiqueta en grande con el grado del niño y el nombre, porque así los maestros pues pueden ver fácilmente cómo se llaman los niños, ¿verdad? Y no se les olvida. Y también le compré un gorrito, porque Ryusei es muy cabezón, amigos. Le compré uno talla L, no sé si le va a quedar o le va a quedar pequeño, no sé, vamos a ver. Siempre se me olvida qué talla es de gorrito Ryusei. Y pues bueno, voy a pasar a comprar otras cositas y voy a pasar a comprar la prueba a la farmacia y ya de ahí ya nos vamos a casita, amigos. Oigan, ya desde hace mucho rato que llegué a casa. Aquí anda Ryusei. Hola, papi. ¿Cómo te fue en la escuelita? Bien. Bien, mi amorcito. Mañana no vas a ir a la escuela, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te toca la vacuna, Ryusei. La segunda de corona mañana también. ¿Vas a llorar? No. ¿La primera te dolió? No, chocó. Un poquito nada más. Sí. A ver, mañana, ¿qué tal? ¿Qué tal te va, papito? Ryusei anda contento porque no va a ir a la escuela, ¿verdad? Sí. Oigan, y pues ya son las 5. Y ahorita me voy a poner a cocinar. Aunque Yurika me dijo que iba a llegar tarde hoy. Y tengo un enchastre acá en mi cocina, amigos. Vean quién llegó por acá. Ay, ¿qué andas haciendo, papá? Ya se andaba, desnudando aquí, papacha. Ya hace calor, ¿verdad? Hola, ochi no soto cara sugoi bara ga kirei ni mieru yo. Kawaii. Ii ne. Subarashii desu. まあ、この周り結構ね、花の好きな人が多いね。ほら、綺麗。こんな子もみんな綺麗、素晴らしい。ママちゃんすごーい。どこ行ったの？ママちゃんもすごいね。何が？バラ？見てた？内緒。バラかな？かわいいかわいい。かわいいでしょ？Ay, hasta que por fin se nos hizo ver ese arco. Ya desde allá afuera, cuando vienes, ya se ve así como que, ay, en esa casa tienen rosas, ¿no? Y mira, aquí te traigo el video de ropa que hice, que cómo me veía con la ropa más latina, ahí toda. Les digo que me dijo Don Sin Rostro. Ah, so, Ruti-san, minna kawaii katta, sugoi kawaii. ¿Qué? ¿Me das permiso por ponérmelas aquí en Japón? Ya, toca, chotto. Bueno, no necesito su permiso, como que. Pero, yo dice. A ver, diles lo que me dijiste. Nada más que vean lo que me dijo Don Sin Rostro el día que vi el video. Lo voy a decir lo primero que me dijo. A ver, ¿qué dijiste? A ver, dilo. Dilo delante de todos.
¿Qué es esto? ¿Saben a qué se refiere a las boobies, amigos? Me dice un rostro. ¡Ay! Dice cuando ve el video. ¡Ay, qué bonita, qué bonita! ¡Ay, hasta parece que en verdad tienes! Y yo, ¿cómo que parece que en verdad tengo? Y digo, ¡qué mal! Ay, me voy a poner así, pero no van a ser para ti, ¿eh? No quiero. No, ¿para mí? ¿Para quién? No, para ti no, ya te dije. Para mí. Pero así me dijo. Y ahí estaba el tío Ricken de testigo, todavía delante de Ricken, lo dijo así, rostro. ¡Oh, hasta parece que de verdad tienes! Pues hoy para cenar, amigos, voy a hacer pimientos rellenos porque compré varios, pero ¿saben qué? Nada más tengo medio plato de carne molida. No sé si me vaya a alcanzar, pero bueno, vamos a hacer el intento. Y también voy a poner a asar este salmoncito, que a veces le encanta el salmón, y sopita. Y listo, amigos, creo que esa va a ser nuestra cenita del día de hoy. Esta carne molida, amigos, yo la preparo como si fuera a hacer la carne para hamburguesa. Pongo a freír un poco de cebolla y después la revuelvo con la carne y con un huevo, sal y pimienta. Y eso es todo, amigos. Pues listo, amigos, ya quedaron mis pimientos, acá está el resto, ahora los vamos a freír muy bien, primero por la parte de abajo donde está la carne y ya después que está bien frito esto, lo volteamos. Hay varias personas que le ponen sabor aquí adentro, por ejemplo, salsa de soya revuelta con azúcar y mirin, ya saben, pero a mí estos me gustan con salsita de soya nada más, o sea, así los frío muy bien y ya cuando me los sirvo en el plato les pongo salsita de soya encima y así nos gustan aquí en casa. Le pongo una tapaderita para que nuestro pimiento se ponga suavecito también y se cocine muy bien la carne. Por acá ya tengo mi pescado, voy a hacer mi sopita, una ensaladita y listo. Vean, amigos, qué delicioso se ve. Wow. Hi, kyono gohan. Kyono gohan wa sake, salada, ato wa nikuzume, piman. Oisso, hisashiburi ne mamu koe ne. Hi, bacon no wiper soup, gohan, ryusei, Yurika. Yurika. Mama. Ah, Yurika, digo. Ah, hola. Hi. Yurika no los había saludado, ¿verdad? Hi. Hi, Ryukan. Negai. Te o semashou. Hi. Itadakimasu. Hi, itadakimasu. Vean a Don Sin Rostro, ¿qué es esto, papachán? Sí, pero me quiere que me acueste y vean, yo acá tengo mi computadora porque tengo que editar. Pero bueno, vamos a acostarnos un ratito. Hola, ¿cómo está? Kimochi. ¿Qué es kimochi, no? Los dos, tu panza y y el catre. Tengo que editar, amigos. Compacte. No puedo acostarme con Don Sin Rostro. Porque si me acuesto aquí me voy a dormir, amigos. Acabamos de cenar y ya me está dando sueño. Ya se unió, entonces a
su papá, vean. Ryusei, traes los calcetines rotos. Mira nada más el huecote que traes ahí. Ya tíralos a la basura esos, ándale. Oigan, y no me acordaba, Yuri me dijo que hoy tiene taiko, papachan. Vamos a caminar allá, porque ya la tenemos que llevar. Hoy tiene un rato, amigos, ya faltan 15 minutos. Bueno, pues ya vamos a dejar a esta niña al taiko y Don Sin Rostro y yo a caminar. Let's go. Pues de los insectos del campamento. Don Sin Rostro y yo ya estamos caminando, amigos. Vea, llegamos al área del onsen. Vean cómo se ve de noche el vapor. Y ahí está la ciudad. Vean, todo ese vapor que se ve es de los otros onsen que hay en esta área. Ay, vamos a seguirle, papachan. Vean cómo está aquí, amigos. Bien oscuro. Oigan, venimos llegando a casa apenas de que Yurika terminó el taiko y que fuimos a caminar. Son las 9:40 ya de la noche, amigos. Se supone que Yurika termina el taiko a las 9. Pero hoy se tardaron un buen. Ahí estuvimos esperando. Y ahorita Ryuse apenas se anda bañando. Lo bueno es que mañana no va a la escuela Ryuse, porque no lo voy a mandar a la escuela porque le toca la vacuna mañana. Ya ahorita yo también me voy a dar un baño, amigos, y a descansar porque traigo un sueño. Me he dormido tarde todos estos días y no he terminado el video del día de hoy. Don Sin Rostro está allá afuera, pero ahorita ya comenzó el viento, amigos. Y como yo soy muy friolenta, pues ya me vine para acá. Oigan, y yo creo que ya hasta aquí vamos a despedir el video del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en un video más. Ya saben que los queremos mucho, que les mandamos besitos enormes, se nos cuidan y nos vemos para la próxima, ¿ok? Bye bye. Matane. Matane. Yo sé, se acaba de salir de bañar.